Hola amigos y amigas de Bolsa para Principiantes, bienvenidos a un nuevo video del canal y hoy vamos a hablar sobre Prime XBT. Esta plataforma me contactó y me pidió que presentara sus productos, así que se trata de un video pago y eso quiero mencionarlo por temas de transparencia, pero eso no significa que yo no vaya a ser objetivo en mi tutorial. Después de todo, yo mismo puedo elegir con quién trabajar y con quién no y bajo qué términos. Y para mí lo más importante es siempre poder ser libre de decir lo que quiera. Así que a pesar de que se trate de un video pago, bueno, simplemente voy a mostrarte de forma objetiva una de las herramientas de esta plataforma. Antes de pasar a la práctica, creo que es importante mencionar brevemente qué es Prime XBT. Esta plataforma en realidad no es un exchange, es más bien una plataforma para hacer trading, plataforma que ofrece diferentes tipos de derivados. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta plataforma ha estado ampliando sus servicios y a día de hoy podemos, entre otras cosas, no solo utilizar derivados, sino también comprar criptomonedas como tal y además utilizar otro tipo de herramientas como por ejemplo ganar intereses, es decir, hacer préstamos o staking, participar en concursos de trading y utilizar la función copy trading, función de la que hablaremos en este video. Crear una cuenta es extremadamente fácil y toma apenas un par de segundos. Ahora bien, si utilizas el enlace que te dejaré en la descripción de este video, que es un enlace de afiliado, puedes llevarte un bono por depósito. Todas las condiciones están en la descripción de este video y prefiero ponerlas allí en lugar de mencionarlas en el video en caso de que estas lleguen a cambiar en el futuro, ya que es muy fácil modificar la descripción del video, pero no el video como tal. Así que ya sabes, si quieres crear una cuenta, puedes utilizar mi enlace y llevarte un bono por depósito. Entonces, el primer paso será hacer clic en registrarse. Y llegarás a la siguiente sección. Aquí necesitarás un correo electrónico y una contraseña. Y desde luego tienes que aceptar los términos y condiciones de la plataforma. Te recomiendo que los leas antes de crear la cuenta. Entonces te llegará un correo con un PIN de verificación que debes utilizar, bueno, para verificar que realmente estás utilizando el correo electrónico que has puesto. Y eso es todo, chicos y chicas. Así de simple ha sido crear una cuenta para utilizar esta plataforma. El primer paso, desde luego, será, entre comillas, fondear la plataforma. Es decir, necesitamos fondos para poder operar. Y tenemos dos opciones. O bien puedes comprar criptomonedas directamente en esta plataforma. A ver, vayamos a donde dice Buy Crypto. Y como puedes ver, no hay muchas opciones, pero tal y como lo mencioné, esto no es un exchange, sino una plataforma de trading. Así que puedes comprar únicamente las criptomonedas más importantes. En este caso, Bitcoin, Ethereum, USDC y USDT. Y puedes pagar utilizando una tarjeta, ya sea Visa o Mastercard, o transferencia bancaria. Desde luego tendrás que pagar una tarifa, así que es importante que tengas en cuenta esto. Otra opción, tal vez más económica, es simplemente depositar fondos. En tal caso, lo que tienes que hacer es ir al botón que dice Depositar, hacer clic en él y aquí tendrás la opción de depositar cualquiera de estas 5 criptomonedas. Simplemente manda los fondos a la dirección que aparece en tu pantalla y desde luego asegúrate de utilizar la red correcta. En el caso de Bitcoin será la red de Bitcoin, en el caso de Ethereum, USDT y USDC será el estándar ERC-20 de la red de Ethereum. Yo personalmente creo que la opción más barata es desde luego utilizar la red de Bitcoin, que es una red relativamente barata en comparación a la red de Ethereum. Supongamos ahora que ya has depositado fondos. Yo he depositado algo para poder utilizarlo en este tutorial. Y tal y como lo mencioné, no entraré en detalle en la plataforma como tal, sino en la función Copy Trading, que es la función que aparece aquí arriba en la parte superior. Y la función de Copy Trading, bueno, tal y como lo dice su nombre, nos permite copiar a personas que se dedican a hacer trading. Básicamente copiar los movimientos que haga algún trader. Y aquí quiero hacer una pequeña advertencia. Es verdad que estamos copiando a ciertas personas, algunos de los cuales han sido muy exitosos en el pasado, pero recuerda que las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Y que lo que hagas con tu dinero, bueno, es únicamente tu responsabilidad. Ninguna de estas personas son gestores o asesores, y si decides copiarles, bueno, es tu responsabilidad. Ahora sí, veamos, ¿qué tenemos aquí?
Bueno, tenemos más de 5.000 traders, de los cuales podemos seleccionar los mejores para copiar sus movimientos. Aquí en la parte superior hay ciertos filtros. Filtros que además podemos utilizar directamente haciendo clic aquí en los títulos para organizar a todos esos traders según las condiciones que consideremos necesarias. Por ejemplo, podríamos organizarlos en orden por su rentabilidad total. Si hacemos clic aquí en total, entonces tendremos la siguiente lista. Si por el contrario lo que quieres hacer es sortear a las personas que han tenido mejor rentabilidad el día de hoy, puedes hacer clic aquí y bueno, los resultados habrán cambiado. Yo me enfocaría principalmente ya sea o en la rentabilidad total o en el número de seguidores. Y desde luego aquí también hay una función de calificaciones donde podemos sortear a estos traders según las calificaciones que tienen. Supongamos que queremos seguir a la persona con el mayor número de seguidores. Pues bueno, simplemente utilizamos el filtro y luego vamos a donde dice seguir. Y aquí te aparecerá la siguiente advertencia de riesgo, que es básicamente lo que ya te he dicho. Operar de esta forma conlleva un riesgo importante, ya que, bueno, uno, no somos nosotros los que estamos tomando las decisiones de inversión, sino que estamos copiando a otra persona. Y dos, bueno, que estas personas no son asesores ni gestores, sino personas comunes como tú y como yo, que sin embargo han tenido una cierta rentabilidad en el pasado y que por lo tanto podemos filtrar y copiar sus transacciones si creemos que esto es una buena idea. Desde luego, a la hora de seguir a una persona tienes que tener fondos en cartera en la moneda que esta persona está manejando. Yo, por ejemplo, deposité una moneda estable, deposité USDT, y por eso no puedo seguir a esta persona ya que no tengo Bitcoin en cartera. Así que primero tendría que asegurarme de tener fondos suficientes. Además, también habrá una cuota de entrada, es decir, un cierto porcentaje que pagamos por el derecho de seguir a esta persona. Y si esta persona lograra generar ganancias con nuestro dinero, ya que recuerda, estamos copiando sus movimientos, bueno, nos llevaríamos una participación de esas ganancias. Y en ese momento, por defecto, aparecerá 60%. Si queremos aumentar nuestra participación en las ganancias, tendremos que subir de nivel dentro de la plataforma. A ver, hagamos clic en aumento y llegaremos a esta tabla, donde se explica las condiciones para incrementar nuestro nivel dentro de la plataforma. Nivel cuyo único requisito es tener fondos en la moneda de la plataforma, moneda que lleva el nombre de COV. Y cada nivel ofrece condiciones y ventajas diferentes, tal y como puedes verlo en pantalla. Las cuotas de entrada serán más bajas a medida que aumentes de nivel y la división de ganancias será mayor a medida que aumentes de nivel. Chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que este video no representa una asesoría financiera o una recomendación, simplemente les estoy presentando una herramienta y ya ustedes pueden decidir qué hacer con esa herramienta. Si tienen preguntas, no duden en dejarlas en los comentarios y yo haré lo posible por responderlas. Esta función de copy trading puede ser bastante interesante, pero tiene ciertos riesgos. Recuerda además que si utilizas mi enlace para crear una cuenta, puedes llevarte un bono por depósito. Bono que puede ser de hasta $7,000, pero asegúrate de leer las condiciones que he puesto en la descripción de este video. Si hay más cosas que les gustaría saber sobre esta plataforma, bueno, simplemente háganmelo saber. Un abrazo y hasta la próxima.